给了我怕光的眼瞳，失落是亮的，是暖的，我只能仅凭直觉揣测。爱情是如雨造化我，情似山执着，enseñarme. ¿Qué debo enseñarte? El que usaste para repeler a los cuervos en casa de Xiaolin ese día. Ese no. Ese hechizo es demasiado peligroso. Eres solo un aficionado y si estropeas el encanto podrías volar la casa. Siempre es prudente jugar a lo seguro, porque eres tan Taijin, nunca te enseñaré hechizos que puedan matar. Entonces, ¿qué me vas a enseñar? Tengo uno. Ver este. Te enseñaré esto hoy. De acuerdo, eso es todo, se acaba un amuleto. Pero necesitas el conjuro correcto para que funcione. ¿Qué opinas? ¿Para qué es este hechizo? Este hechizo se llama bosquejo. Cuando era niña, siempre tenía ganas de salir a jugar, mi padre. Un inmortal me enseñó este hechizo, para que mi espíritu pudiera vagar por el mundo incluso cuando estaba atrapada en una habitación pequeña. Además, cada vez que escribo el amuleto puedo ver diferentes paisajes. Esta gente monástica no tiene rumbo. En lugar de mejorar su cultivo, eligen perder el tiempo en cosas tan inútiles. Eso no es cierto. Los inmortales dicen que el cuerpo, el corazón y la mente son tres partes diferentes. Cuando las tres partes se unifican, se forma el elixir interno. Vacía tu corazón para unir alma y carácter, calma tu cuerpo con energía y estado de ánimo silenciosos, aquieta tu mente y luego los tres se fusionan en uno. Une el cuerpo, el corazón y la mente, y el elixir será cultivado. Pero, ¿cómo unificarlos? Thank you.
Convierte tu energía en chi y tu cuerpo no se moverá. Convierte chi en alma y tu corazón no se moverá. Vuelve tu alma vacía y tu mente no se moverá. Destruye tu deseo de amor romántico y entonces podrás comprender el universo y todas las vidas. Esta es la única forma del camino despiadado. Pero estoy muy lejos de la marca, todos los caminos conducen al camino correcto, y el camino despiadado es solo uno de ellos. Está bien, lo aprenderé. Pero lo he investigado, el dios pequeño diablo no tiene un hueso inmortal. No importa lo duro que trabaje, no hay manera de que pueda lograr la inmortalidad en esta vida. Pero mientras él no se vuelva al lado oscuro, seguir siendo mortal podría no ser algo malo para él. Yesigu, este amuleto está dibujado correctamente, ¿verdad? Pero, ¿por qué no funciona? Bueno, no puedes garantizar el éxito cada vez que escribes un amuleto. Esta es tu primera vez. Conseguir el patrón correcto es lo suficientemente impresionante. Además, el amuleto bosquejo te mostrará las cosas más puras y bellas. Debes despejar tu mente de todos los pensamientos al cantar el hechizo, especialmente los malos pensamientos. Solo haciendo eso puedes hacer que funcione. Toma tu tiempo, no desperdicies los materiales. Recuerda, despeja tu mente. Como profesora, te quedaste dormida frente a tu alumno. Increíble. Despertar. Asegúrate de que lo haya aprendido antes de irte a dormir. Despertar. ¿Por qué estás siendo tan irrazonable? Todavía no lo he aprendido. Este no es el encanto de bosquejo. Te estoy mostrando uno nuevo. ¿No estás satisfecho? Yesigu. ¿Qué estás haciendo? Suéltame.
No puedes practicar sin tomar descansos. Si practicas toda la noche, podrías cansarte hasta la muerte. Vamos. Yesibu. Pórtate bien, reanudemos el estudio mañana. Yesibu. Suéltame. Tranquilizarse. Yesibu. Yesibu. Porque siento algo por ti, ¿de acuerdo? Cuando tienes sentimientos por alguien, quieres mantenerlos vivos y pasar tiempo con ellos, te pones ansioso cuando no están cerca y te sientes feliz cuando los ves. El universo se manifiesta en una pulgada de tierra. El alma sigue a la mente. Elevar. Cuervo de tres patas es el tótem real del reino Jing. ¿Había gente del reino Jing en la boda ese día? El príncipe Ren Tantai Jing también estaba allí. Se dice que la tribu Xue puede comunicarse con las aves y controlarlas. Esta cosa. Este tipo ha estado al acecho durante muchos años. Es extremadamente intrigante. Mantenerlo vivo tarde o temprano conducirá al desastre. Su Majestad, ¿cuál es su pedido? Lo quiero muerto. Esconde bien las huellas. Lo haré. Su Majestad, el segundo hijo de Yexiao, Ye Qingyu, regresa hoy de la frontera. Recuerdo que era inteligente cuando era niño. Y muy ordenado cuando hacía cualquier cosa. Es un joven talento no menos dotado que Xiao Lin. Sí. Escuché que la gente se alinea en las calles para darle la bienvenida. El arduo trabajo del gran general mostró grandes valores, el ejército está lleno de sus partidarios y este hijo suyo lo supera. Creo que la reputación de este niño es incluso mejor que la de su padre. ¿Qué está sucediendo? Ambos procedían del mismo padre, pero el primogénito no tiene remedio, mientras que el segundo hijo es joven y prometedor. Eclipsa a su padre. No es gran cosa. Incluso tus 10 dedos tienen diferentes longitudes. ¿Quién me extraña? Mi hermano volverá pronto, ¿verdad? Nuestra casa ha estado alborotada desde temprano en la mañana. Ninguno de nosotros puede tener un momento de paz. No puedo soportar más. Estoy agotado. Todavía estoy herido. El señor Qingyu está en casa. Saludos, señor Qingyu. Abuela, padre, ya estoy de vuelta. Gracias a la bendición de Dios, estás en casa sano y salvo.
Fue poco filial de mi parte dejar a la abuela y al padre durante tanto tiempo. Por favor, castígueme, padre. ¿Por qué te castigaría? Estabas protegiendo el país. ¿Hay algo más honorable que eso? Aunque no pudiste quedarte en casa para hacernos compañía, nuestros antepasados estarían muy orgullosos de ti y la gente de Sheng te admiraría. Estoy muy orgulloso. Levántate ahora. Arriba. Toma, comencemos a comer. Esperamos tanto que volvieras a casa. No menciones el castigo en el momento en que regreses. ¿Por qué no está mi hermana aquí? ¿Te refieres a Sibu? Ella estaba en el ático anoche, ocupada con algo. Chimyu, Sibu ha estado estudiando mucho estos días, olvidándose de comer y dormir. Probablemente se olvidó de comer otra vez. Enviémosla algo de comida más tarde. Sí. Eso no es apropiado. La abuela y el padre están esperando aquí. ¿Cómo podría estar ausente un junior? Chimyu. Sibu. Sibu todavía es una niña. Tiene 20 años y es una mujer casada. Sibu se ha casado con otra familia de todos modos. Casada o no, todo lo que dice y hace representa nuestra tradición familiar. Bien. Aunque he estado en la frontera estos años, también he oído hablar de los comportamientos infames de Sigu. Maltrató a nuestros sirvientes, empujó a Bingchang al agua, se emborrachó y perdió la virginidad en el palacio imperial, e incluso se casó a la ligera. Así es, Chinyu, deberías disciplinar a Yesibu. Mira mis heridas. El día de la boda del príncipe Lin, un pájaro malvado hizo un alboroto en su casa. Sigu nos dejó afuera y se apresuró a regresar para salvar a su esposo, protegiendo a los extraños. Ella no es digna de su apellido, Ye. Choi, como Ye, fallaste. En ayudar a alguien necesitado y proteger a tus hermanas, pero tienes el descaro de criticar a Sigu. Al menos Sigu estaba tratando de salvar a alguien, ¿a quién estabas tratando de proteger al recibir estas heridas? Estoy hambriento. Me siento tan mareado. No puedo escuchar nada con claridad. Sigu siempre ha sido rebelde. Me temo que después de que me fui, no había nadie aquí para enseñarle cómo comportarse. Tengo que ir a verla. Chinyu. Chuntao, ve y ayuda a Sigu. Y es Sigu. Levantarse. Alguien viene aquí. Déjame dormir un poco más. Alguien viene aquí. Hora de almorzar. Déjame dormir. Dile a Chuntao que me guarde algo de comida. Esto es ridículo. Señorita. Señorita, usted. ¿Por qué estás gritando? ¿Quién estaba aquí? Tu hermano menor, Ye Chinyu. Sí, señorita, ¿por qué sigues durmiendo aquí? El señor Chinyu llegó a casa hoy. ¿Qué tiene que ver conmigo el regreso de Chinyu? Fui golpeada en la palma después de todo. Lo que vendrá, vendrá, no puedo escapar de mi destino. Oh, no, ¿cómo es que Chinyu es aún más autoritario que Yesigu? Yesigu, la abuela y el padre estaban esperando en el comedor hoy, pero tú no estabas por ningún motivo. Eso fue poco filial. Tu hermana regresó de miles de kilómetros de distancia. El padre y la abuela estaban allí para recibirme, pero solo tú no estabas. Eso fue una falta de respeto. Estás casada, pero estabas haciendo actos licenciosos a plena luz del día. Eso fue desvergonzado. Estuve fuera de casa durante 3 años y descuidé disciplinarte. ¿Cómo pudiste volverte tan bribona? No soy digno de la gloria de Ye. Me he dado cuenta de mis errores. Ya que te diste cuenta de tus errores y acabo de llegar a casa, no te castigaré demasiado. Arrodíllate aquí durante media hora e introspecciona tu comportamiento.
Señorita, endereza la espalda. Si el señor Chinyu te ve así, te hará arrodillarte durante otra media hora. Pero como el hermano menor, no debería darme una lección. Incluso el hermano mayor me tiene miedo. Pero él tiene el poder. Él es nuestro supervisor de la casa. Pensé que el supervisor era mi papá. Sí, solía ser él. Pero no le gustan los trámites burocráticos. Por lo que cuando se ocupa de muchas cosas, siempre las sortea. Pero la gente en Sheng se toma muy en serio los clanes y la etiqueta. Una vez, el maestro encontró demasiado trabajo, así que le dio todo el trabajo de la ceremonia de adoración al señor Chinyu. Inesperadamente, el señor Chinyu hizo un gran trabajo, mucho mejor que el maestro. Desde entonces, señor Chinyu fue votado como supervisor por todos los miembros de Ye. Claro, algunos se convirtieron en primeros ministros a la edad de 12 años, pero ¿qué tan poco confiable era mi padre que hizo que todo el clan aprobara que este mocoso se convirtiera en el cabeza de familia? No digas eso sobre el maestro, o el señor Chinyu te castigará de nuevo. ¿Cuándo se irá a Chinyu? Después de la fiesta de la primavera, la más temprana. Señorita. 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 ¿A quién está golpeando el supervisor esta vez? El señor Chinyu fue con su esposo. Ye Chinyu es tan feroz, si descubre que Tantai Jin es malvado, mi hermano se deshará de él de inmediato. Señorita. Señorita, ten cuidado. El universo se manifiesta en una pulgada de tierra. El alma sigue a la mente. Príncipe Tantai, he escuchado mucho de ti. Lo que hayas escuchado probablemente no sea algo bueno. Las calumnias y los rumores pueden arruinar a una persona, pero yo creo en ver con mis propios ojos. Viniste aquí no para charlar conmigo, ¿verdad? En primer lugar, quiero disculparme por todo el mal comportamiento de Sigu. En segundo lugar, quiero invitarte a comer conmigo algún día. Por último, mi hermana es ignorante e ingobernable. Así que por favor no la dejes perder el tiempo en el futuro. Por ejemplo, su vergonzoso acto de hoy. Si se corre la voz al respecto, la reputación de la familia y tu reputación quedarán manchadas. Acto vergonzoso. ¿Por qué no eres sincero y me dices qué estábamos haciendo exactamente? Puedo dejarlo ir. No debería interferir en tus asuntos privados. Pero hay otra cosa que quiero preguntarte. ¿Qué es? Antes, ¿estabas cantando un hechizo? Oíste mal. Cultivé en la secta Xiao Yao durante 3 años. Aunque no soy un maestro, puedo decir cuando uno está cantando un hechizo. ¿Sigu sabe sobre esto? ¿Mi padre lo sabe? Si quieres saber si Sigu lo sabe, ¿por qué no vas a preguntarle tú mismo? Crecí con Sigu. Aunque traviesa y feroz, es descuidada. Ella puede ser fácilmente engañada. Príncipe Tantai, he oído que ha habido disturbios frecuentes y actividad demoníaca desenfrenada en la capital recientemente. ¿Qué tiene que ver conmigo? La residencia del príncipe Xuancheng sufrió un desastre el día de su boda. Muchos lugares todavía necesitan reparación urgente y las heridas de mi hermano mayor aún no han sanado, incluso mi padre, el gran general del estado, ha resultado herido. Escuché que también estuviste allí, pero estás ileso. ¿Así que lo qué? Tuve suerte. El símbolo real del reino Jing es un cuervo de 3 ojos.
La bestia que irrumpió en la residencia Swancheng ese día resultó ser un cuervo. ¡Qué casualidad! General Ye, teniendo en cuenta su increíble imaginación, es un terrible desperdicio de su talento que defienda la frontera. Príncipe Tantai, tengo un hechizo llamado Inspección de Huesos que puede determinar la naturaleza de uno. ¿Te importaría probarlo? ¿Tienes que hacer esto? Si eres inocente, ¿de qué hay que asustarse? Qingyu, lo malinterpretaste. ¿Es tan rápido la media hora? Aún no. Pronto regresaré al salón ancestral para compensarlo, Qingyu, cuando los monstruos estaban arrasando. Estuve con Tantai Jin todo el tiempo. Él casi muere, no fue él en realidad. Déjame preguntarte por última vez, ¿has estado estudiando hechizos en secreto? Pensé que estabas enojado por un gran problema. Sí, está practicando hechizos. Aprendí algunos hechizos simples recientemente, y pensé que era aburrido practicar sola, así que hice que Tantai Jin practicara conmigo. Pero es tan tonto que no puede entenderlos en absoluto, por eso estaba practicando en secreto en la habitación, así que eso es lo que te preocupa. ¿Qué tiene de secreto? ¿Por qué no pudiste decírselo? ¿Aprendiendo hechizos? ¿De quién aprendiste hechizos? ¿Recuerdas que había demonios en la capital? Hice que el erudito Pan me enseñara algunos trucos. Príncipe Tantai, fui grosero contigo hace un momento. Mis disculpas. Sigu, le acabo de decir al príncipe Tantai, ya que somos familia, no debería comer solo en una sola mesa. A partir de mañana, puede comer con nosotros. Excelente, estoy de acuerdo, tomaste una decisión muy sabia. Solo te preocupas por comer, justo ahora, si no fuera por mí, podrías haber sido asesinado. Qingyu. Hablando de hechizos, ¿también puedes hacer magia? El hechizo Inspección de Huesos del que hablabas. Falso, solo para intimidarlo. Estaba muerta de miedo. Oh, bueno, Tantai Jin. La ignorancia es grata. Eres tan ignorante y tan bendecido. Señor Qingyu. Señor Qingyu, el príncipe Swancheng envió gente para invitarte. Su Alteza dijo que después de estar mucho tiempo separado de ti, te extraña mucho, te invitó a su casa para ponerte al día. General Ye, resulta que también es un discípulo de nuestro Monte Busao Su Alteza. No lo resolvería si no dijera nada. Los descendientes de las familias oficiales de Sheng probablemente sean enviados a sectas inmortales durante algunos años de cultivo, sin importar si tienen talento o no. Es algo así como una tradición ahora. Es normal que el erudito Pan no pueda decirlo. A diferencia de Su Alteza, no tengo su talento para hacer elixires y cultivar, solo encajo en los ejércitos, jugando con las armas. Está bromeando, General Ye. Un talento como tú puede incluso ser humilde con su don. Entonces yo sería un parásito de tu reino. Escuché que el emperador de Jing ha muerto. Si la noticia es cierta, no sé qué tipo de perturbación sufrirá el mundo. No necesitas preocuparte, Tantai Buji murió de una grave enfermedad y su trono caería en manos de Tantai Minglang. Escuché que este hombre es paranoico y malhumorado. Si accede al trono, me temo que el mismo reino Jing estará en problemas. Como dice el refrán, el ascenso trae sufrimiento a la gente, y la caída también trae sufrimiento a la gente, ha sido así desde la antigüedad. Su Alteza, aunque el reino Jing es un enemigo, sus soldados y civiles son todos de carne y hueso, no diferentes a nosotros. General Ye, tiene una mentalidad muy amplia, me avergüenzo de mi superficialidad.
Como guardián general de las fronteras, recibo el salario de la corte, tengo el deber de proteger a Shen con todo mi corazón y esfuerzo. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, espero que no haya más guerras en el mundo y que algún día los países puedan ser reunificados, pero la hostilidad entre los dos reinos ha estado ahí durante años. Me pregunto qué señor poderoso tendrá tal coraje y en qué año y mes sucederá esto, Su Alteza, si algún día se convierte en el emperador de Shen, yo. General Ye, mi padre está en su mejor momento. No deberías haber dicho esas cosas. Hable fuera de lugar, por favor castígueme, Su Alteza. No seas así. La tendencia general del mundo es que lo que ha sido dividido debe ser unido, y viceversa, ustedes los mortales deben aceptar esta realidad. ¿Qué tal esto? Dirigiré la adivinación para ustedes. ¡Qué fortuna! ¿Qué pasa? Según el resultado de la adivinación, la persona que puede terminar con el caos, pacificar el imperio y traer felicidad a la gente ahora se encuentra en la ciudad capital de Shen. Déjame revisar otra vez. Ese día, devoré a ese demonio y me dio poder temporal, pero se agotó muy rápido. El anhelo de mi cuerpo por los poderes demoníacos parece ser insaciable. ¿Por qué está pasando esto? Yechimio sospecha de mí. Yesigu me sigue todos los días. Tengo que encontrar otra forma de encontrar nuevos poderes demoníacos. Chuntao, ¿has visto al señor Choi? Señor Choi. Salió temprano en la mañana después de pedir prestados 30 tals a la señorita. Probablemente fue de nuevo a la... ¿Cómo te atreves, Ye Cho? Grande. 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 ¿Ronda? Sí. Por cada ronda que pierdas, tienes que quitarte una prenda. Sr. Chui acaba de quitarse una, y si pierde una vez más, quedará desnudo. Así creo que tú, una chica, puedes mirarme sin sentirte tímida. Entonces, ¿por qué me estremecería? Otra ronda entonces. Señor, por favor deténgase. ¿A quién está buscando? Ye Choi. ¿Está dentro? ¿Para qué quiere verlo? Dígamelo para que pueda informarle por usted. Estoy aquí para romperle las piernas. Mis ancestros, por favor bendíganme. Necesito ganar una vez. No querrán verme convertido en el Asmerreír, ¿verdad? Grande. Ábrelo. Grande. Mis antepasados, ustedes son increíblemente duros de corazón. Banda. Todavía no he perdido. Anda tú. Ir. Señor Chui, ¿tiene bastante mala suerte hoy? Pequeño. Pequeño.
Abierto. Bendíceme. Abierto. Pequeño. Pequeño. Es pequeño. Es tu turno de quitarte la ropa. Quita. Adelante. Quita. ¿Quién diablo se atrevió a golpearme? Lo hiciste bien. Chinyu, estás aquí. Ponte tu ropa y ve al salón ancestral. Arrodíllate allí según la disciplina doméstica. Sí. Iré ahora mismo. Ceder el paso. Ábreme paso. ¿Qué estás mirando? Apartar. Y Chinyu realmente parece bastante poderoso, tengo que protegerme de él. Mis habilidades con los hechizos están progresando lentamente y se pueden descubrir fácilmente, no es tan útil como los elixires demoníacos. Sucede que es el festival de primavera y las calles están llenas de ajetreo y bullicio, aptas para salir y cazar. Pero Yesibu definitivamente no me dejará salir. Tantaijin, vamos a hacer las compras del festival de primavera. Estás buscando problemas tú misma. ¿Por qué me arrastras? No es como si te estuviera pidiendo que tiraras un carruaje, ¿por qué me rechazas? Todo el mundo debería tomar más el sol, incluso tú, de esta manera, puedes volverte más fuerte, estando confinado en ese pequeño ático todo el día, te convertirás en un bicho raro. Vamos. Vamos. Los festivales en el mundo de los mortales son tan animados. Hay más gente en esta calle que en todo el monte Chance. Chuntao, bajémonos y caminemos. Señorita, eso también es delicioso. Solo piensas en la comida. A medida que se acerca el festival de primavera, con gente yendo y viniendo por las calles. Si miro con atención, debería poder encontrar uno o dos monstruos que fingen ser personas. Espera un momento, señor. Olvidaste tu capa. Puedes quedártela como compensación. Me disculpo por mi hermano. Tú no eres él. Él me debe, pero ¿por qué estás pagando en su nombre? Me debe una prenda. Tú, el hermano. ¿Vas a desnudarte en su nombre delante de mí? Además, el dinero que me debe es mucho más que el valor de un vestido. Es dulce. ¿Quieres un poco? Entonces me lo comeré todo. Tanta gente aquí. Puedo sentir claramente el poder demoníaco cercano, pero ¿dónde se esconde exactamente? Deliciosas castañas. Echa un vistazo aquí. Castañas. Vamos. Señorita, ¿quiere unas castañas? Tomaré un poco, por favor. Bravo. Sí. ¿A dónde vas? Veamos esto. Toma, pruébalo. Pruébalo. De acuerdo. Mírate, escondido en ese ático todo el día, no te derretirás al sol. Deberías salir a dar un paseo más a menudo, disfrutando de unos buenos postres para levantar el ánimo. ¿Estás diciendo que puedo salir cuando quiera?
Por supuesto. Pero debo ir contigo para que no te pierdas. Esta mujer no es tonta. Ella todavía está protegida conmigo. Señorita, todavía hay muchas cosas que comprar. Si seguimos dando vueltas así, no terminaremos ni cuando oscurezca. Buen punto. Te dejo el carruaje a ti. Puedes volver a casa después de conseguir todo. Caminaré un poco más. Vamos. Bien. Grandioso. Impresionante. ¿Te deshiciste de todos ellos? Sí. Que Yesibú es inseparable de Su Alteza, esas personas probablemente no tendrán otra oportunidad de dañar a Su Alteza. Si quieres conocerlo en las narices de la familia Ye, debes ser cauteloso. Alta sacerdotisa, aunque Su Alteza es el hijo de la princesa, no es tan cercano a la tribu Ye. Además, te habías ido por tanto tiempo. ¿Y si se niega a reconocerte? No es solo para la tribu Yue, sino también para él mismo. Vamos a buscar un lugar para pasar la noche primero. Tantaijin, ¿qué es esto? No sé. Este es un silbato de barro. Todos los niños han jugado con uno de estos. ¿Será que ustedes dos son inmortales que han descendido a la Tierra y no participan de los placeres de la vida mortal? Vine a la Tierra, pero no esperaba que el pequeño dios diablo no reconociera esta cosa. Él ha estado viviendo como un prisionero desde que era un niño. ¿Quién le compraría juguetes? Al ver cómo mira a su alrededor con una mirada inexperta, creo que probablemente sea como yo, viniendo a una feria del templo por primera vez. Tantaijin, ¿qué tal si te compro uno? Yesibú, naciste ayer, utilizándome como excusa para comprarte juguetes. Bien, es para mí. Esconder. No esperaba que Chinyu, que suele ser serio, saliera de compras. Compramos durante medio día. Creo que he pagado lo que mi hermano te debe. Déjame calcular. El capital casi ha sido pagado, pero también debes pagarme algunos intereses. Eso es mucho interés. Por supuesto. ¿Qué color es el más bonito? Todo está bien. Cómprame un lápiz labial y saldaré la deuda que me debes. De acuerdo. Pónmelo entonces. Yo. Apresúrate. Cerraré los ojos y te ahorraré la vergüenza. ¿De acuerdo? Dios mío, ¿viste eso? ¿Soy bonita? ¿Estoy alucinando? ¿Es ese realmente nuestro supervisor de casa? ¿Te has divertido lo suficiente? Se dio la vuelta hacia nosotros. Compraré estos dos. Estos dos, ok. Hasta luego. Tantaijin, ¿hueles algo extraño? No, no es un olor. No puedo decir lo que es. No. Esta es la fuente de esa energía demoníaca. Finalmente la encontré.
si puedo tomar su elixir demoníaco. Bian Ran, ¿de dónde eres? No soy un ciudadano Shen. Mi ciudad natal es remota, y probablemente no hayas oído hablar de ella, incluso si te la digo. Así que vienes de lejos. ¿Tienes algún familiar en la capital? No. Vivo sola. Solo y sin ningún lugar al que pertenecer. Si encuentro algún problema en el futuro, es posible que tenga que acudir a ti en busca de ayuda. Ningún problema, puedes acudir a mí siempre que necesites ayuda. Mi casa está al otro lado del puente más adelante, señor Ye. Has estado corriendo todo el día conmigo. ¿Te gustaría venir a mi casa a tomar una taza de té? Hoy es Nochevieja. Mi abuela está en casa y no debo estar fuera mucho tiempo. Está bien, no hay necesidad de divagar. Puedo dejarte ir hoy. Señor Ye, recuerde recuperar la capa cuando tenga tiempo. Adiós. Señor Ye. No lo olvide, ahora me debe una taza de té. Este hombre es agradable. No importa, no tengo prisa ahora. Este vestido es perfecto para la abuela, este es para papá, me quedo con este también, le queda perfecto a Chuntao, tendero. Por favor, empáquelos para mí, vamos a ver qué más necesito. Oh, y Echoí. Adelante. ¿Qué ocurre? Pruébalo por mí. Mi tamaño es diferente al del señor Choi. Creo que encaja. Señor, tomaré este también, no necesitas empacarlo, nosotros lo pondremos. Elige varios conjuntos de ropa de esta talla para cada temporada, elígelos en función de las medidas de su cuerpo, empácalos todos y envíalos a la casa del general Ye. De acuerdo. ¿Y Ye Siwu? ¿Son para mí? ¿No prometí comprarte uno nuevo antes? Me olvidé por muchos días, lo lamento. ¿Por qué estás parado aquí? Póntelo, se está haciendo de noche. Papá y los demás se preocuparán por nosotros. Y... rápido. Cámbiate. Finalmente, hemos terminado de comprar. Podemos ir a casa a tener la cena de Nochevieja. Parece que llevarte conmigo fue una decisión bastante sabia. Petardos. ¿Quién quiere unos petardos? Petardos. Ella está vendiendo petardos. Chuntao ha comprado algunos. Compre algunos petardos. No hay nada de malo en comprar unos cuantos más. Ye Siwu. Señorita, por favor, compre algunos petardos. Hermana, te compraré todos los petardos de tu cesta. Hice estos petardos con mis propias manos, me temo que no son muy guapos. No te preocupes, me gustan los así, ¿cuánto te debo? Puedes pagarme 30 centavos, no págame 20,20 es suficiente. Aquí. No deberías haberlo hecho. Puedes tener esto también. Feliz año nuevo, hermana. Señorita, no tiene que. Conocí a una diosa bondadosa hoy. ¿Por qué compraste tantos petardos? Me gusta hacerlos estallar. ¿Tienes algún problema con eso? Es muy frío. Cuanto antes los venda todos, antes podrá irse a casa para el festival. Los compraste todos hoy, pero mañana ella todavía estará afuera en el frío para venderlos. Quizás mañana conozca a otro tonto como yo. Ye Siwu, tu pequeña bolsa de dinero no puede hacer mucho por ella. Tienes razón. No hay forma de librar a este mundo de la miseria. Y no hay nada que yo pueda hacer para marcar la diferencia.
pero al menos ella puede irse a casa más temprano para celebrar la víspera de Año Nuevo hoy.在一纸碎云时